tal, amigos? Bienvenidos de nuevo. Seguramente muchos al ver esta toma deben haber visto también en el cine, programas de televisión o videos de acá de YouTube. Se deben estar preguntando cómo lograrla. Bueno, se trata de un dispositivo muy sencillo que vamos a estar revisando en detalle el día de hoy. De seguro le interesará más de uno que como yo crea contenidos para acá para la red o que simplemente le gusta grabar sus paseos y aventuras en la naturaleza. Así que no se vayan y permanezcan conmigo en este video y bienvenidos una vez más a Bushcraft Latinoamérica. Antes del unboxing, les informo que este dispositivo me ha llegado desde Gearbest y los enlaces para los que se interesen por él van a estar en la descripción de este video junto al de la cámara por si les quieren dar una mirada. El accesorio es de la marca Telesyn y es uno de los más populares que podemos encontrar para nuestra cámara de acción. Nos viene en esta pequeña y ligera caja, que en su exterior nos cuenta con una corta descripción del producto, así como algunas imágenes que nos muestran lo que podemos hacer con él. Dentro encontraremos muy bien protegido un domo acrílico, el cual cuenta en la parte trasera con una carcasa estanco que muchos deben reconocer de inmediato, pues es de las dimensiones y formas que usan las conocidas cámaras GoPro. Debajo de este encontraremos un mango desmontable, que a la vez nos hace las veces de flotador, un detalle muy bien pensado por el fabricante, pues aunque el domo en sí mismo flota, este nos viene muy bien cuando usamos la cámara con nuestra carcasa de agua convencional, pues el no tener un flotador de seguridad es la principal causa de pérdidas de cámaras de acción en el agua, por lo que es un valor agregado muy bienvenido. Por último, debajo tenemos un cordón junto a una pequeña llave para armar y desarmar el conjunto fácilmente. Este domo en particular viene específicamente diseñado para cámaras de marca GoPro, algo que los usuarios de otros modelos deben tener en cuenta. Sin embargo, he investigado un poco antes de traerlo y supe que se puede usar con mi SJCAN M20, aunque de costado y sin poder usar el botón de inicio y parada del video. Lo que este domo hace es simplemente separar el agua de la lente de la cámara, para que éste pueda captar la división entre la superficie y fondo, logrando este muy popular efecto de pantalla dividida, que todos hemos visto muchas veces en videos y películas, que muestren escenas acuáticas, y que ustedes también pueden lograr ahora que saben cómo hacerlo. Estoy seguro que este accesorio les interesará a muchos que quieren captar videos e imágenes espectaculares, y preservar esos momentos de esparcimiento y diversión en el agua. Aunque en mi caso será una herramienta muy útil para poner en perspectiva algunos contenidos para el canal. Espero que les haya gustado esta información, así como el video, y les recuerdo por favor indicarlo, así como compartirlo en alguna de tus redes sociales para apoyar el canal. Y por supuesto, tampoco olvides suscribirte para estar al tanto de más contenidos. Hasta pronto.